Oye, esto del periscope ese. Mira que hay gente aquí metida, ¿eh? Un montón. Y nosotros de buitre. No, de buitre estás tú ahí. Nosotros sí, mirando. Yo tengo el móvil, pero tú tienes la vista. Alberto, a ver si te vas a meter en un lío, ¿no? A ver. Y a Josué Cancio tampoco le va a interesar que le metan en un lío. Yo no tengo líos ninguno. Ninguno. A lo mejor así Pablo, a lo mejor Pablo se está jugando los cuartos. Descártenme no, pero para todo. Estábamos viendo el periscope. Estábamos viendo el periscope de chicos, que no habían malentendido. Peor. Peor lo pone. No, ahí déjate. Que ahí. No, te lo hubieras ahorrado, te lo hubieras ahorrado de eso. Oye. Enhorabuena a ustedes tres, enhorabuena a Liberty Toscal por haberse proclamado este fin de semana campeones de... Preguntan por ti aquí, Carlos, ¿eh? De canal. Tío. ¿Tú crees que se puede hacer un programa así con este tipo? Uno intentando darle punto serio a esto. Seriedad no, no tiene por qué haber, hombre. Alberto, directivo, verano, director... La esquina, todo lo que tiene que ver con el verano. ¿Director deportivo o...? Directivo, y estás metido también en la Secretaría Técnica del club. Y aquí tenemos a dos viejos conocidos, dos viejos amigos, porque son clásicos en esto del fútbol sala. Primero con el Uruguay y ahora parece que quieren seguir el mismo camino deportivo con el Iberia Toscal. Vaya temporada esta también, ¿no? Sí, ha sido bonita. Sobre todo este último tramo donde nos estamos jugando el subir a segunda división. Ya dimos el primer pasito este fin de semana y ahora por el segundo. José, algunos dicen paseo, ¿pero ha sido paseo? No, yo creo que paseo no. Nadie nos ha regalado nada. Es verdad que tenemos, para mí, la mejor plantilla de Tenerife en la segunda vez aquí, pero no lo hemos currado nosotros. Uh-huh. Mucha gente dice, no, el Iberia Toscal es que está hecho a base de billetes. No, y lo que no es así, está hecho a... Vamos a dejarlo. ¿Ustedes no han escuchado eso? Oh, pero es que está hecho a base de billetes. Sí, que somos el equipo rico, que somos el equipo de la capital, pero bueno, esto es como todo. Al final también la gente tiene que vender eso y vender victimismo por otra parte. Esto es como todo en la vida, ¿no? Pues igual. No, pero más o menos uno conoce, tengo bastante relación con el presidente, y dice, no, es que es el equipo rico, digo... Que me diga dónde está el dinero para yo ir. Para yo buscar, vamos a la baldosa del parqué, del central. Esto más bien capacidad de convencer a lo mejorcito para intentar tenerlo en... Exacto, al final es un proyecto hecho en base a la ilusión, a la pasión por este deporte y sobre todo al trabajo, ¿no? Al trabajo principalmente de ellos, que son los que durante la semana entrenan duro, para después llegar cada viernes y conseguir los resultados. Son los que nos han llevado a donde estamos y bueno, ha sido básicamente gracias a ellos, al esfuerzo de todos, lo que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, como bien sabes, en este proyecto, en consolidarlo. ¿Y ahora qué, Alberto? Ahora, bueno, a pensar en la última eliminatoria, nos queda todavía un paso por cumplir. Ya hemos cumplido lo mínimo que nos autoexigíamos todos, que era ser campeones del Grupo Canario de Segunda División B, y ahora, bueno, seguir trabajando, como han hecho durante toda la temporada, para completar esta eliminatoria que nos falta todavía por lograr. ¿El sorteo será? El sorteo será la próxima semana, el próximo lunes 16 de mayo, y bueno, puede ser cualquier rival posible de los otros campeones de los grupos de Segunda División B. Uh-huh. ¿Y qué rivales son los que dices tú? Esto no los quiero ni... Bueno, la gente habla mucho del grupo madrileño, que es el Rivas, el grupo catalán, Castelldefels, también del Noia, gallego, pero bueno, yo creo que cualquiera al final que ha llegado hasta aquí es porque es un buen equipo y cualquiera nos lo pondrá seguramente muy difícil. Tenemos esa fea manía, ¿no? De que hablen ellos de nosotros. Exacto, exacto. Que se preocupen ellos de nosotros, sí, de nuestro potencial, de nuestros jugadores, de cómo se vuelca la isla cuando hay compromisos de esta magnitud, ¿no? Que sea una olla a presión, que hablando claro, que se les meta el rabo entre las piernas, ¿no? No, desde luego. Y además, bueno, si miramos los números, yo creo que hemos sido de los mejores equipos, ¿no? De la Segunda División B. Además, tenemos jugadores como ellos que ya saben lo que es jugar eliminatorias de este tipo y competir a gran nivel en categorías superiores. Yo creo que ellos también nos tienen respeto por lo que digo, por cómo nos ha ido la temporada y por jugadores como ellos, como los que tenemos en la plantilla. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Pablo? Yo creo que va a ser una eliminatoria complicada, toque que nos toque, ¿no? Está claro que siempre hay rivales más asequibles que otros, más fuertes que otros en este caso. Madrid y Barcelona yo creo que son los rivales más fuertes,
yo espero que nos toque el Ciervana, que es el que dicen que no va a subir. Que nos toque y ya nosotros estaríamos en segunda división, ¿no? Yo espero que nos toque en ella. Pero bueno, como está diciendo Alberto, toque que nos toque va a ser complicado y a la vez también atractivo y bonito para nosotros, ¿no? Que vamos a competir a ese nivel, ¿no? ¿Josué? Pues, ¿sabes que tenemos a todo el barrio mirando? Ahí está todo. Ellos no fallan ni uno. Oye, se ha metido muchísima gente en el pabellón, ¿eh? Bueno. No, pero comparado con lo que es la categoría y demás, que han arrastrado a gente. Que no estamos hablando tampoco de primera. Si vas a hacer la comparación de lo que iba con el Uruguay a lo que va ahora, pues. No, pero sí que eso. Se ha metido gente, ¿no? Y han arañado, o sea. Sí, pero al final, fieles que no fallen, que 200, 300 personas. ¿Y te parece poco? Hombre, yo creo que para la categoría que es un número apreciable, ¿no? Claro. Al final le hablamos de una categoría que es totalmente amateur, una categoría que solo se juega con equipos aquí de la isla. Hay algunos equipos que son incluso grupos de amigos o gente que no se dedica ni... No tiene ni una mentalidad profesional ni, nada, ¿no? ni de llegar a categoría nacional. Y al final, bueno... No, es que a Josué le dicen menos de 2.000 y ya... Yo con menos de 2.000 no juego. Yo, por ejemplo, en el play-off, el otro día contra el Canarias de Europa, nos esperábamos más gente. No yo solo, creo que más gente sí. A mí es verdad que era una fecha complicada porque... Y había muchas citas deportivas también en torno a... ¿No? Había bastante... Sí, también un sábado a la hora que es, a las 4, puente... Era puente. Era puente, jugaban Barça y Madrid... Es una... Contra Gomera sí creo que respondió bien la gente y bueno, muchos aficionados se han sumado, de los que venían ya apoyando al Uruguay, han sido también fieles a Liberia Toscal y después también mucha gente antigua, bueno, antigua no, fieles del antiguo Liberia Toscal, que en su día pues compitió en División de Plata, pues también se han sumado. O sea, la mezcla ahí de aficionados es importante. Ha renacido ese espíritu en el centro de Santa Cruz, en la zona del Toscal, de Liberia Toscal, algo que estaba totalmente desaparecido, ¿no? Yo creo que sí, en el barrio quizás sí ha resurgido, pero... Más bien yo creo que la palabra es continuado, ¿no? Porque el Uruguay dejó un legado, ¿no? De aficionados y de gente que le gustaba el fútbol sala, ¿no? Despertó esa pasión que había, que lleva tantos años en el letargo, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, ha continuado, ¿no? Y se han sumado al proyecto. Creo que hemos tenido un buen seguimiento, tanto en los partidos, redes sociales, prensa, el cual, bueno, aprovecho para agradecérselo a todo el mundo que ha estado con nosotros. Y bueno, estamos contentos con ellos, siempre queremos más, ojalá en el partido del playoff pues venga mucha más gente, pero bueno, contentos estamos. Seguro que va a haber mucha más gente. Hombre, esperamos, ¿no? Esperamos verles ahí también, ¿no? Hay que sumar también que el partido que ellos jugaban con el Gran Canaria, también estaba el Granadilla Tenerife Gatesa de por medio. El Aris también. El Aris, que se estaba jugando. El Cheide también. Es que había una agenda bastante, bastante, bastante complicada. Bastante complicada. Y ahora para el playoff, si nos toca la ida en casa, es también el 28. Esperemos que lo pongan a las 4 de la tarde, ¿no? Porque si no, sí que no va nadie. Si no, seguro que no va nadie. El 28 va a estar complicado con la final de la Champions, ¿eh? A lo mejor no va ni tú tampoco, Pablo. También es puente. No, yo. Pablo lo va a pasar bien. Si juega al Barça, sí. Hombre, ya te digo. También tendría un problema, ¿eh? Por mí que pierdan los dos, si puede ser. Aunque sea, no sufre, ¿eh? Es un punto ya. ¿Y tú? Yo del Madrid. Bueno, Pablo dice que del Betis, pero... Es más del Betis que del Madrid, pero bueno. Es el típico aficionado que es del Madrid solo cuando gana. Ah, vale. Simpatizante. De eso hay mucho. Ese fin de semana también es puente, que está el Día de Canarias por medio, el lunes Día de Canarias. Y creo que también había un baile de magos, una romería en la Orotava. No, la romería, el baile de magos de los Realejos el sábado. Ah, vale. Los Realejos. Pues mira. Ojalá hay que se lo sabe todo. Tiene el perico ese. La romería. Eso es el perico que se lo dicen todos. Oye, ¿notaron mucho el salto de categoría? Pasar de primera división a pasar a esta tercera. Más que salto sería un... Descenso. Salto, bueno, hacia atrás, el salto hacia atrás, perdón. El retroceso. Sí que se ha notado, está claro, no se trata de engañar a nadie, ¿no? Al final es un salto yo creo que demasiado grande. Estábamos hablando ahora en la trastienda de que la gente está diciendo para unificar el tema de Tenerife y Gran Canaria y hacer una autonómica, que era lo que había antes aquí en... Uh-huh. En el fútbol sala, ¿no? Pues yo creo que es algo que se debería hacer porque la verdad que la segunda vez de aquí es pobre y al igual que la de Gran Canaria también es un poquito pobre. Yo creo que para el bien de todos se debería unificar y yo creo que pero es un tema también complicado, tema de dinero, tema de quién quiera apostar y quién no quiera apostar. Claro, porque tú imagínate eso, tú como directivo querer que de los que sale a buscar las perras, eso sí sería un... Yo lo veo todo lo contrario, yo creo que ¿sí? para las empresas es mucho más atractivo una competición a nivel autonómico.
que una a nivel local. Nosotros nos hemos encontrado con muchas trabas a la hora de ir a buscar recursos, sobre todo a principio de temporada, que bueno, que al final vendías un proyecto, ahora ya vendes una realidad. Entonces, pues no vende, ¿no? Estás en igualdad de condiciones que, por mucho que quieras ser el referente o tu objetivo sea ese, estás en igualdad de condiciones que muchos equipos aquí, la categoría es totalmente amateur, no va gente a los pabellones y yo creo que, bueno, al final una categoría más, o sea, una categoría unificada sería mejor a nivel de club y a todos los niveles, a nivel deportivo. Es un equipo que sea referente en categoría nacional, tiene jugadores más preparados, los niños de la base pues tienen un objetivo donde llegar mucho más importante que la categoría como está. No sé, también hay muchas cosas que cambiar, creo que en cuanto a club se refiere aquí en el mundo del fútbol sala. Creo que en este tipo de casos pues la unión hace la fuerza, no ir cada uno por su lado. Pero bueno, como volviendo a la pregunta, creo que como club lo mejor es la liga unificada. Cierto. Puede ser interesante eso, ¿no? Una liguita... Bueno, que mejora la calidad, sobre todo de la segunda B, lo que estaban hablando. Porque la segunda B aquí, tanto aquí como Las Palmas, al estar separado, pues se nota. Tú tardaste a marcar goles, ¿no? Alguno que otro entró. Tiene que haber entrado más, pero bueno. Esperemos que entren ahora en el playoff. Mejor que Suárez. Ya decir, lo veremos ahora en el playoff también, ¿no? Si lo veremos en el playoff si realmente hay esa diferencia de nivel o no. ¿Y tú cómo lo ves? Porque tú, el que no te conozca, no sabrá, pero tú estás muy pendiente a todas estas cosas, ¿no? Sí, hombre, intento estar pendiente a lo que sucede tanto aquí como fuera. Lo que pasa es que es complicado concentrarte con estos dos. No, que ¿sabes lo que pasa? No, no, pues... mirando porque él entiende más el tema directivo que de fútbol, ¿no? ¿Cómo hacer? Bueno, claro, vamos. No, que te fichó a ti, ¿no? No, por eso. Mira, por eso. Ahí le ha dado. Estamos sí votando, Pablo. Ahí le ha dado. No, claro, no, porque lleva razón. Lleva razón. No, al final intentas aprender de todo. Es nuestra primera, bueno, lo sabes, ¿no? Es nuestra primera experiencia como directiva. De fuera, lo estábamos hablando antes, de fuera parece... Parece fácil, pero no ha sido... Vamos a ser también realistas. Hay que tener los grandes para coger una directiva. Con todo lo que está pasando, con todo lo que ha pasado, con las imputaciones, acusaciones y demás, de la anterior directiva del Uruguay. No es sencillo. Sí, pero bueno, nosotros no... Eso es sí, pero algo, teniendo, algo totalmente diferente. Es totalmente distinto, pero teniendo esa referencia, teniendo esa idea, ¿no? Hay que tener... Sí, pero bueno, yo creo que hay que saber separar todo eso del deporte. Nosotros lo único que nos atañe, igual que a ellos, es el deporte, ¿no? No sé, por lo menos yo lo veo así, vamos. Buena perspectiva. Oye, tú vienes al Iberia Toscal, pero tuviste opciones de salir fuera. Sí, bueno, pero tuve opciones de ir a Francia y a Italia, que fue más o menos lo que se habló. Pero yo en ningún caso quería irme, yo quería seguir aquí. Y ellos me ofrecieron la oportunidad y me dieron la oportunidad de seguir aquí. Y aquí ando, y aquí estoy. No, o sea, yo siempre digo que irse fuera siempre depende de las condiciones, ¿no? Y en el tema del fútbol sale aún más complicado, porque al final es pan para hoy, hambre para mañana. Y yo prefiero, es un tema que he hablado con ellos, las condiciones de las que hablamos, y yo prefiero estar aquí, si es posible, pues tener un trabajo o conseguir un trabajo y estar en casa y jugar en fútbol sala aquí en casa y lograr el objetivo, que yo creo que que estamos a punto de lograr y antes que irme fuera. Te llamaba mucho más la atención quedarte aquí que probar fortuna. Muchísimo más. No quiero irme fuera para nada. Al final... No me llama la atención. ¿Y las cosas de fuera? ¿Las cosas de fuera qué era? ¿Para jugar en primera o para...? No sé si en Francia eran primeras, pero de todas maneras la Francia en primera es como a 15 segunda vez. Es decir, que una mentira. Y en Italia era en segunda, creo que era. Un equipo de segunda división. Creo, no estoy tan... También ya tuve el interés que le pusiste al asunto. No, que no le puse. Es más, yo lo hablo. También es verdad que me hablaron de Inglaterra, pero eso fue un caso por encima. Pero bueno, al final irse fuera de fútbol sala, no sé, es más por dinero que por el hecho de llegar a competir o ser alguien en el fútbol sala, porque realmente el fútbol sala está aquí en España. ¿Quién se fue a Italia? Fue Javi, que concluyó también su concurso regular de liga este pasado fin de semana con el Nápoles. Se robaron el equipo ahí al final. Sí. Y que si no me equivoco, regresa a España, güey. Si no me equivoco. Bueno, es una primicia, ¿no? O sea, yo creo que... Lo que está dando ahí es una primicia, ¿no? Yo creo que José te puede informar mejor que yo en ese tema. Informa, José. Yo no puedo informar de nada. Yo espero que sea así, porque al final es un salto de calidad para él también. Y pero, yo creo que es alguien que se lo merece. ¿Pero a primera? Creo que a primera.
No, porque si es a segunda. En segunda también da un salto calidad. Había un grandísimo jugador y la primera en Italia, lo que estaba hablando Pablo, que la primera en Italia es una segunda aquí y 3-4 equipos. Del resto, la segunda es floja también. Así que si viene y si vuelve a España, que es la mejor liga del mundo, pues claro que será mucho mejor para él y para el fútbol español aquí, nosotros. ¿Dónde te ves la temporada que viene? En el Iberia. Bueno, espero que sea en el Iberia en segundo. Si no... ¿Ahí a donde voy? Sí. Yo espero que sea así. Es que si no... Es que es un tema que he hablado. Al final, yo creo que si no estamos... El tema del Iberia es a corto plazo. O sea, si el Iberia no está en segunda el próximo año, yo creo que... Bueno, esto es un tema que Alberto te lo dirá mejor que yo. Yo creo que el proyecto se acabaría o no sé lo que sería. Pero no sería complicado volver a tirarlo, ¿no, Alberto? Nosotros... Lo intentarán, exacto, seguro. Lo intentaremos por todos los medios. Somos conscientes de la inversión. Al final lo que ellos han hecho es una inversión, ¿no? Ellos han sacrificado otras ofertas económicas, quizás mejores situaciones deportivas. Una inversión por estar aquí y por lograr el objetivo. Nosotros miramos por cumplir ese objetivo. Y somos realistas, sabemos que va a ser complicado armar de nuevo una plantilla para competir en Segunda División B. Competitiva y lograr el objetivo. Por eso es el objetivo ese de corto plazo. Si no, me veo jugando en el barrio otra vez. Que no se está mal tampoco. Tengo el barrio con mis amigos y ya está. ¿En la plaza? Tampoco, ¿no? No, para nada. En la placita, sí. En los piedras de portería y... Sí, un 30 para 30. Yo me lo pasaba muy bien ahí, la verdad. Y te seguro que tú también jugabas y te lo pasabas bien. Bueno, vamos. A su barrio que nos llevó a jugar él, a San Matías. Sí, señor, sí, señor. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas? Cierto. Fuimos, bueno, José también estaba. Es verdad, estaba. No pasamos poco bien ni nada aquella tarde. Si no me equivoco, el árbitro era Vitolo. El árbitro era Vitolo, que al final de árbitro poco. Vamos del Tenerife este fin de semana. Igual. Oye, buena relación entre lo que es el fútbol sala y el fútbol... vamos, entre ustedes, los jugadores del Tenerife y demás, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que también, por ejemplo, tenemos el hecho de que Suso es del barrio, es de San Matías, de ahí de Taco, y nos conocemos siempre, a José también lo ha conocido desde chico. Suso lo conoce en todas partes. Sí. A Vitolo con el tema del Uruguay estuvo cercano ya a nosotros, y la verdad que sí, nosotros, yo creo que tenemos buena relación y nosotros le deseamos todo lo mejor a ellos, y yo estoy seguro que nos sean todo lo mejor a nosotros. Uh-huh. Oye, ¿el rival más competitivo que ha estado ahí con ustedes, aparte del Gomera? Aquí en Tenerife, ¿cuál ha sido? ¿El Matanza? Para mí, el Salesiano. Para mí. Yo creo que también. Yo creo que el partido con el Matanza al final lo perdemos, pero yo creo que es un partido que al final está mal por nuestra parte, pero nos relajamos porque no te juegas nada. Ellos se juegan el ganarle al líder y que no ha perdido en todo el año y le salió bien. Y además estaba ese cierto morbo, ¿no? También en los otros equipos, ¿no? Porque el Salesiano estaba entrenado por Ruimán y el Matanza por Francis. Por Francis, sí. O sea que... ¿Y vas a nombrar a Pablo Cano, si no me equivoco? Sí. Que también se le da ahí, ¿no? El año pasado estaban en Matanza. Digo el Salesiano, pero es verdad que, y es cierto lo que dice Oso, que también el Matanza ha sido un rival complicado porque en la ida nos lo puso difícil y en la vuelta nos ganó. Así que tampoco quiero olvidarme de Matanza porque también a nosotros no lo ha puesto muy, muy complicado, la verdad. Oye, para ustedes es un problema en caso de ascender, problema económico, ¿no? Sí, pero bueno, ya trabajamos. Bendito problema, ¿no? Trabajamos, como te dije antes, en obtener los recursos para afrontar ese posible ascenso a nivel administrativo y bueno, llegamos todo el año trabajando en el club, ¿no? En tener un producto vendible, tanto a nivel deportivo como para las empresas, un producto que sea atractivo. Y bueno, en eso estamos trabajando y confiamos en poder lograrlo si se diese de manera deportiva. Carlos, si no te tenemos a ti, para ahora que hables con Sergio y que... Exacto. Que no te vas ahí. Qué bien hablas, nota, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Alberto. Si le hemos enseñado a hablar. Toda la mañana preparando. Sí, sí. Sí. En el coche practicando. Tienes que decir esto. Esto lo tienes que decir de esta manera. Esto es en el trayecto del... Claro, de claro. Dos, aquí. Tienes que hablar con este tono. No, y como viene a 80, pues el que tiene que bastante. Oye, lo que te comentaba, ¿ya tienen preparado ese posible dossier de ventas, esa serie sí, de bueno, empresas? Sí, bueno, eso ya llevamos trabajando, como te dije, tiempo. Porque el viajar... Sí, bueno, viajar tiene unos costes de cada partido. Pues bueno, al final tienes que hacer una plantilla competitiva, ¿no? Y es complicado... tenerla a coste todavía cero. Todavía está doliendo lo de ir a 80, ¿no? No, 80 no. Estoy haciendo así como... Lo voy a hacer que para...
Y el equipo rico, ¿no? Al final son una serie de gastos que tenemos que afrontar y, bueno, no vamos a salir sin garantías ni nada. Al final eso es un disparate, ¿no? ¿Y cómo es esa segunda división? Ustedes que... La segunda aquí es fuerte, yo creo que... La segunda, ya pensando en el ascenso. La plata. Lo que te puedes encontrar la próxima temporada. Por eso te iba a decir que yo creo que el próximo año va a estar bien porque suben tres de ahora, se vuelve a hacer de 16, si no me equivoco, o bueno, es lo que pretende. Uh-huh. Y con equipos que este año han estado muy bien y al final no subieron. A veremos quién sube del Gran Canaria o del Segovia, pero el que se quede también va a ser una liga muy competitiva, creo yo. Lo que dice Josué, yo creo que va a ser una liga competitiva. Es cierto que yo creo que este último año ha estado un poquito más floja de lo habitual. Pero si es cierto que vuelva a ser 16 equipos, pues yo creo que es bueno para todos, ¿no? Incluso para los equipos que han querido subir en otros años de segunda B a segunda y no han podido económicamente, pues a lo mejor este año sí pueden. Eso va a ser también un poco complicado de cara a los jugadores, ¿no? Encontrar un trabajo en el cual el fin de semana lo puedas tener prácticamente disponible. O que la directiva suba el sueldo a los pies. Que le ponga sueldo a los pies. Que le ponga sueldo. Que se lo gane, ¿no? Yo creo que el tema es que nos pongan sueldo y no lo dejamos de trabajo. Pueden hablar tranquilamente que yo también voy para Santa Cruz, yo les puedo llevar. Claro. Te lo invito a bocadillo después. Ah, vale, bocadillo. Es verdad, no, pero bueno, yo creo que para todos es mejor que tener un sueldo. Es cierto que hablo desde el punto de vista del jugador, que siempre es más... Más egoísta, parece. Sí, más egoísta, sí. Pero no, que no es tan egoísta tampoco. Que... No, pero bueno, pero a estos niveles... Sí, es cierto, si hay que amarrarse el cinturón y cobrar un poquito menos y que por otra parte tengamos un trabajo de 4 horitas, cositas así, pues también, oye, bienvenido sea, ¿no? Porque ahora en qué trabajan así, o sea... No, ahora estamos viviendo de las rentas que hemos tenido en un tiempo atrás, ¿no? Sí. No, yo aún sí tengo trabajo. Bueno. Yo soy militar todavía. Yo hablaba de mí, hablaba de mí. Ah, bueno. Y a ver cuánto dura. Oye, la teta también se cobra, ¿eh? Pues nada, ya lo puedes tener aquí. Lo puedes tener aquí, mira, Pablo, lo bien que habla, ¿eh? Aquí no. Hablamos de la tele general. Hablamos de la tele. Muere y hombre. Sálvame. Muere y hombre. Vengo a vivir a San Miguel por hoy, ¿eh? Pero tú tienes madera, ¿eh? Para el tema de la tele. No, es cierto que últimamente sí me he soltado. Es cierto que también he tenido buenos maestros, como Yago. Yago ha sido un tío que a mí me ha enseñado y, bueno, cuando estuvo aquí es un tipo que ha tenido labia, que ha sabido hablar siempre delante de los medios. Y la verdad que Yago, pues, me ha enseñado bien. Andrés también. Está mal que hable de Andrés. No, para nada. ¿A mí? Yo por si acaso. No, a mí es que no me... No, pues Andrés también ha sido alguien que me ha enseñado esto. Nos ha enseñado a hablar muchísimo delante de los medios y ahora en la tele. Uh-huh. Hablando de Yago, ¿le va bien en Portugal? La verdad que no he hablado mucho con él, no sé si José lo... ¿Cambio de móvil algo o qué? No, he hablado muy poco, la verdad, con él, pero sí creo que le va bien. Yo te digo por lo que le veo en Facebook y demás. Sí, yo lo mismo, lo que le veo en Instagram. Pero el tipo parece que le va bien. ¿Y sigue en contacto con otros chicos, ex jugadores de... Sí, yo con la mayoría. Con la mayoría, yo por no decirte con todos tampoco, pero bueno, con un 90% sí. Uh-huh. Javi Rodríguez, Luis, Quique, ha sido los que mejor relación así hemos tenido. Bueno, hablo de mí, yo por lo menos he tenido y con los que más... Oye, el goleador aquel que había en primera... ¿Cuervo? Cuervo. A los Cuervos. Hermano, ¿eh? Como que hermano. Se llamaba. ¿Qué dijo? Hermano. No, coño. ¿No te acuerdas? Son clavados. ¿Qué dices? Bueno, ahora no, porque estás un poquito más eso. Son flacos, ¿no? Está más fuerte. Es más flaco que él, yo, ¿no? Hubo un momento que eran dos gotitas de agua. Un momento. ¿Te confundían en la calle con él o...? No. No. Pero pensando. ¿Por qué? ¿Porque el Cuervo estaba gordo? ¿Porque...? Porque él estaba flaco. No sé, depende. Estaba... No, porque él estaba flaco. ¿Y sigo flaco? Sí. Tú, pues Cuervo ahora está jugando en Santa Coloma, en el Marfil. Ha hecho una buena temporada. Ahora, si no me equivoco, está en playoffs para jugar los playoffs para ganar la liga. Y espero que la ganen ahí. Oye, qué cosas, ¿no? Cuando te pones a ver ahora todos los vídeos y toda la fama que está empezando a tener otra vez el fútbol sala a nivel nacional con Ricardinho y con toda esta gente, ¿no? Pensar que ustedes estuvieron ahí. Sí, al final fue un sueño cumplido, ¿no? Pero que... Fuera de circunstancias que fueran, nadie nos lo va a quitar eso.
Verlo, tú lo ves y dices, ¿contra este jugué yo? Un Inter Movistar que marcó aquí en el último suspiro, en el último segundo en el dos, Santiago tres, Martín. 2-3 a falta 6 segundos. Sí. Vamos, que aquello ya no daba tiempo ni de sacar de medio. Del partido de vuelta no hablamos mejor. No, bueno, el partido estuvo, de vuelta. Estuvo ajustado también por el final. Sí, sí. La falta de 39 minutos estuvo... con el 0-0, ni con el 0-0 ni el minuto 1 yo lo vi. Pero qué bonito, poder decir, yo estuve ahí, yo jugué ahí. Y lo más bonito es saber que van a volver a estar. Bueno, esperemos. Yo estoy convencido. Ojalá que Dios te oiga. Yo estoy convencido. Y que nos quiten lo bailado. Conozco a las personas que están detrás, conozco el proyecto y yo estoy totalmente... A este menos. No, pero conociendo el trabajo, la dedicación, las ganas, sobre todo la ilusión que le ponen ellos por no ser uno más, sino por ser los mejores y por estar en el mejor sitio posible. No voy a decir nada. No, pero bueno. Oye, y a ustedes, chicos, la gente le sigue todavía parando por la calle, le sigue reconociendo eso, la historia del Uruguay, el cómo dejaron el pabellón de esta isla, cómo lo defendieron. A Pablo dirá, sí, a mí un montón de chicos, sobre todo. No voy a decir que ninguna chica. Hombre, él tiene que ser políticamente correcto. No, tú ves en Twitter, solo retuitean las cosas que ponen los chicos. No quiere meterse en lío. No, pero es cierto. No voy a hacerlo. Pero Pablo. Tiene con la correa. No me está metiendo en un compromiso. Pablo, ¿has trotado cuenta? ¿Eh? ¿Has trotado cuenta de Twitter? No. ¿Has trotado cuenta? Con otro nombre, ¿no? Yo que sé. Luisito. Luisito Jar. No, pero sí, ha bajado, por lo menos. Yo sí lo noto. O sea, la repercusión que teníamos en el Uruguay es totalmente diferente a la que tenemos ahora, pero es normal. Claro. Llegamos o sea, el Uruguay tenía en Twitter casi 6.000 seguidores. Fueron a vernos 5.000 personas al pabellón. Quieras o no, la repercusión que teníamos. Íbamos a todas las radios, a cualquier cosa íbamos. Es normal que el reconocimiento antes era mayor que el de ahora. Ahora no me conoce ni mi madre. O sea, bueno, pero aún así, bueno, para mi madre no sabe ni dónde estoy jugando. Pero por casi, te dice, ¿tú quién eres? Dice, otra vez este. Aún así, guardando la distancia, no sé, van a pabellones por ahí, hay gente con bufanda de ustedes, un poco, pues, salvando la distancia de categoría. Los pabellones, ¿no? Es cierto. Sí. La gente de la afición, la aficionada al fútbol sala, si quiere. Sí, eso ahí, sí. En eso sí, la aficionada al fútbol sala sí conocen y algunos apoyan, otros no apoyarán, pero bueno, conocen, que al final es lo que importa, ¿no? Y al final, sea para bien o sea para mal. Cuando cambien de categoría, apoyarán, porque al final es gente que le gusta el fútbol sala, gente que quiere ver nivel en la isla. Mira la cara de... A caballo ganador. Oye, y si se complica la cosa, tú quieres militar, tira la tropa para abajo. Vamos a Santa Cruz. Hay un asunto que arreglar abajo. Oye, Alberto, muchísimas gracias, muchísima suerte. Buen trabajo, fantástico trabajo el que están haciendo tanto tú como Sergio y el resto de la directiva. Ojalá puedan conseguir ese ascenso, ojalá podamos estar hablando otra vez de tener fútbol sala en poco tiempo en la máxima categoría. Me consta que el proyecto es fantástico, que está bien constituido, que está bien planificado y que tiene las cosas bastante claras a pesar de algunas cositas. Fleco. Pequeño fleco. Bueno, fleco. Sí. Yo espero que nos veamos por aquí después de los playoffs, porque eso significa que estaríamos en segundo. Mira. Sí. Venga, pon fecha. No, pon fecha tú. Dime tú cuándo vas a ascender y al día siguiente estás aquí. Bueno, la vuelta. Bueno, 6 de junio estamos aquí. Venga. 6 de junio estamos sábado. O sea, de resaca. Bueno, el 4 irá a Badaico ahí, ¿no? Hacer un perito. A ver. Claro, una camisa. ¿El 4 de pabellón? Sí. ¿Una camisa como esta? Sí. ¿No? Vale. Como esta. Toca la vuelta. Una camisa como esta, pero la de Liberia. Y me la traes igual de firmada. Vale. Y la vamos a sortear aquí. Pero alguien va a quererla. Sí. Bueno, no, de todas maneras, si no la quiere nadie, Badaico hace un perisco con la camisa. XL, pero XL, Pablo. Va a tener que traer dos camisas y unirla. Pablo, XL, Pablo. ¿Quedamos en eso? Que todavía no cojo bolas para ponerme licra, ¿eh? ¿Quedamos en eso? Nos vemos el próximo 6 de junio aquí. Venga, hecho. La vuelta seguro que es en casa el 4 de junio. No se sabe. Ah, vale. Y dos vueltas, el lunes 16 es el sorteo. Bueno. Pues estaremos pendientes y esperemos que estén aquí también. Aquí estaremos. Quédate con este escudo. Sí. ¿Verdad? Estaremos. Quédate con este escudo. Está bien. Y vamos a dejarlo ahí. Qué buen entendedor. Pocas palabras, ¿no? Alberto, muchísimas gracias. Sí. Josué, muchísimas gracias. Pablito. Maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Nada más.
Bueno. Pues, los pibes que vas a 120 horas para arriba, ¿no? No, ahora que no tienen que invitar a cenar. Para comer. Ah, pues despide ya. Estás fatigado. Porque descansan, no entrenan. Hombre, no lo hemos ganado. Digo yo, ¿no? Que menos. Pues señores, muchísimas gracias. Oye, hace un bocadillo carne mellada ahí. ¿Dónde? Pero, no, pero él Si vas a pagar tú, no te lo aconsejo, ¿eh? No, va ahí con los cuchos, pero él no va. Es ensalada y eso. Él no va, él los cuchos. Brócoli. Brócoli, lo que le gusta a él. Y rúcula. Y tofu. Señores, muchísimas gracias. Con frita por arriba. Muchísima suerte y nos vemos. Jamón, queso, mostaza. No te veas, no te veas. Nos vemos el 6 de junio aquí. Porque, y si pueden venir todos, pues mejor. Oye, ¿sabes lo que podrían hacer por fuera del pabellón? Una paella. No, hombre. Todo va. No. Una paellada para un poquito también despertar ese... El arroz integral. Yo qué sé. ¿No? Oh. Hay que decir a Julio, que es el que organiza todo este tipo de cosas. Julio Escobar. Alguna iniciativa por fuera del pabellón, ¿no? Como ya también hicieron en su momento, ¿no? Para que un poquito la gente... A este solo lo mueves a base de... Sí, no, hombre, la... No, él no lo hizo por él, lo hizo por la gente. Dice, no, hombre, por también el... unos refresquitos también. Y postre, Tiramisú. Claro. ¿Qué vas a llevar de postre? Muy de chocolate. Tiramisú. Señores, nos vamos. Ahora tiempo de tertulia al término del espacio publicitario. Muchísimas gracias, muchísima suerte. Nos vemos el 6 de junio aquí. Eso significará que habrán ascendido. Con una cara resacada de locos, ¿no? Porque... Hay un festival en el sur ahora que no vea. Pero Pablo no bebe. No, pero tampoco. Yo no digo por eso, hombre. Yo he resacado del vuelo, supongo. Del vuelo de Santa Cruz al sur. Nos vamos. Sí, ya estamos aquí.